La relación es repensar las formas por fuera del capitalismo que permiten el bienestar y que permiten la comunidad. En el Ecuador y en Bolivia ahora se habla como modelo de desarrollo, aquí se ha hablado también del suma causai. Y es curioso cuando los indígenas proponen el modelo de suma causai, que se traduce como buen vivir. Eso no se entiende, no se entiende ni siquiera en español, porque las palabras no son buen vivir. Hay otra palabra en el quichua para hablar de buen vivir. Las palabras son vivir en plenitud. Sumac es lo máximo. Y la definición de la plenitud es en comunidad y con la naturaleza. Esperanza Martínez, aus Ecuador. Sie ist Mitbegründerin der Umweltorganisation in Ecuador Acción Ecológica und eben Oil Watch Südamerika, ist Mitglied dort. Sie war Beraterin für das ecuadorianische Energie- und Bergbauministerium, war sie tätig. Und sie hat gemeinsam mit Alberto Acosta, auch aus Ecuador, der ja auch hier auf dem Kongress vertreten ist, hat sie mehrere Bücher zu den Themen Umwelt und Wirtschaft herausgegeben. Ich habe sie gebeten, ein bisschen aus der praktischen Ebene zu erzählen, weil ich finde, es ist ein sehr großes Glück, dass wir Sie eben aus Ecuador hier haben auf diesem Kongress, über Südamerika, über die neuen Gedanken. Ihr kennt alle die Stichworte Buen Vivir und die verschiedenen Bezeichnungen in auch den einheimischen Sprachen. Also über dieses neue Denken wird ja auch hier in Deutschland mittlerweile einiges geschrieben und es wird diskutiert. El tema es grande y el tiempo previsto es corto. No sé exactamente cómo articular un discurso coherente que por lo menos recupere algunas de las cosas esenciales. Creo que lo mejor será proponerles tres como abrebocas, tres puntos para la discusión. Lo primero es partir del reconocimiento que tras el cambio climático, que tras la mayoría de enfermedades degenerativas, que tras el abuso de uso de los plaguicidas, que detrás de la acumulación de basura, no solamente en cada uno de los países, sino muchas veces en regiones enteras, como por ejemplo México recibiendo toda la basura de Estados Unidos, o probablemente muchos países de Europa del Este recibiendo la basura de la Europa Occidental. Tras el sobreconsumo y la obsolescencia de los productos, tras las guerras del último siglo y del siglo que comienza, casi siempre podemos encontrar al petróleo. El petróleo, de hecho, cuando hablamos del pico, estamos en el pico del cambio climático, en el pico de las enfermedades, en el pico de la basura, en el pico de la pobreza. También estamos y está relacionado el hecho de que estamos en el pico del petróleo. Esto nos obliga a repensar la fuente de energía, digamos, a repensar en el petróleo como fuente de energía y como fuente de materiales, no solamente por sentido común, porque nos está trayendo todos estos problemas que mencionaba, sino porque es inevitable, porque ya el petróleo barato se terminó. El petróleo que queda en adelante es un petróleo más pesado, más difícil de extraer, está en condiciones de más riesgo. Creo que hemos tenido algunos ejemplos de lo que esta nueva etapa va a significar. Uno de ellos fue el caso del derrame de BP en el Golfo de México. Estaba explorándose en estos nuevos yacimientos, que son mares extra profundos, en donde ni las empresas con las tecnologías más de punta pueden enfrentar las dificultades técnicas de extraer esta riqueza, la riqueza petrolera, sin provocar impactos que realmente rebasan toda noción de lo que conocíamos antes como impactos ambientales. La amenaza es tan grande que, por ejemplo, para poder extraer el crudo que se acaba de descubrir en el Brasil, en la costa del Brasil, estos grandes yacimientos llamados el presal, se está hablando de una necesidad de una fuente energética, porque no es fácil sacar un petróleo pesado de tanta profundidad, y para esto vamos a necesitar energía nuclear.
Necesitamos reactivar la energía nuclear, no para salir del petróleo, sino para terminar de continuar sacando lo que queda del petróleo. Las nuevas fuentes petroleras, los nuevos yacimientos petroleros en todo el mundo, están localizadas en las zonas más frágiles. En el caso del Ecuador, parques nacionales, territorios indígenas. De hecho, ustedes conocen la propuesta Yasuní, son las principales reservas del Ecuador en la zona más biodiversa, no del Ecuador, sino la que está catalogada como más biodiversa del mundo. Los yacimientos nuevos que hay en el sudeste asiático son todas zonas de altísima biodiversidad, en donde aún no se ha logrado saber cuáles son los niveles de endemismo o los niveles de biodiversidad, y en donde estamos pasando por alto el hecho de que en esas zonas son casi, digo, hay tanta biodiversidad porque hay pueblos que viven allí que la han conservado y la han cultivado. Entonces estamos sacrificando al mismo tiempo la biodiversidad en términos de especies y la diversidad cultural que existe todavía en el planeta y en donde hay, digamos, un pensamiento acumulado, una tecnología acumulada y probablemente algunos de los caminos que nos permitan enfrentar el futuro no solo de esas regiones, sino del conjunto del planeta. Los yacimientos, la nueva frontera, digamos, que se abre, por ejemplo, en América Latina, está en todas las zonas en donde existen, por ejemplo, pueblos en aislamiento voluntario. Es el caso de Bolivia en la Amazonía boliviana, es el caso de Perú en la Amazonía peruana y es el caso del Ecuador. Esta situación de agotamiento, de amenaza por el declive petrolero, de apertura de fronteras petroleras, ha colocado la discusión del extractivismo en el primer orden. Digamos, en el mundo entero se empieza a discutir qué es el extractivismo y cómo vamos a salir de él. A mí me parece curioso que en la lengua española, no sé qué pase en el alemán, pero la palabra extractivismo no existe, en el diccionario no existe. A pesar de que es lo que ha marcado nuestra historia como país, nuestra historia como continente. De todas maneras, los pueblos indígenas han hecho un ejercicio por definir de qué hablamos cuando hablamos del extractivismo. Los pueblos indígenas dicen que se trata de la continuación del saqueo colonial. Existen algunas reflexiones, leí en un documento boliviano, que se refieren al extractivismo como la apropiación de bienes comunes. Finalmente encontré una definición de la IUCN, de la UICN en español, que hablan de la sobreexplotación de recursos naturales. En las tres definiciones hay tres palabras que creo que pueden ayudarnos a definir el extractivismo: saqueo, apropiación y sobreexplotación. Entonces, estas tres palabras nos permiten entender con un poco de claridad qué sucede, sobre todo cuando hablamos de petróleo y minería. Hay ejercicios de sobreexplotación, hay ejercicios de acumulación por despojo, digamos aquí, se acumula riquezas a costa de despojar no solamente a las poblaciones que allí viven de sus territorios, sino de despojar a la naturaleza misma de su condición, de su condición de continuar existiendo. Sobre cómo funciona el extractivismo, cómo funciona el petróleo y la minería, yo creo que hay un pensamiento acumulado, sobre todo en el sur, que permite tener un cuadro de cómo se va articulando cada cosa. Y yo creo que vivimos en un momento en donde tenemos la gran fortuna de tener las piezas del rompecabezas todas colocadas sobre el tablero. Sabemos que hay una banca multilateral que da financiamientos, impone políticas, impone modelos de desarrollo en distintos países. Sabemos que hay bancas de distintos países que actúan como financiadores. Por ejemplo, Alemania no tiene propiamente empresas petroleras, pero Alemania tiene los más importantes bancos que organizan las finanzas para los proyectos más grandes del mundo. Es el caso del Weselby.
Sabemos cómo los arranged, los bancos, estos organizadores, digamos, buscan los fondos de los bancos privados y logran garantías de los bancos públicos para los grandes proyectos. Sabemos cómo se financian. Sabemos el papel que juegan los estados para que estas prácticas puedan realizarse. Sabemos los papeles que juegan las empresas, digamos, los estados dando permisos a las empresas chantajeando a los estados garantizando la seguridad a costa de militarizar las zonas, de ejercer represión cuando hay oposiciones, de criminalizar a las personas que se oponen o que denuncian actividades de violaciones a los derechos humanos o a los derechos ambientales. Es decir, creo que tenemos más o menos un panorama, más o menos construido, y sabemos que las costuras de cada una de estas piezas están armadas básicamente en base a dos cosas. El miedo, imponer el miedo, distintos recursos para imponer el miedo, y el sentido de privilegio, distintas formas de construir privilegios. Se construye privilegios, por ejemplo, con ONGs. Hay muchas ONGs que son parte del rompecabezas. Hay muchas grandes ONGs de conservación que trabajan para facilitar todos estos procesos. Hay muchos profesionales. En mi país, los biólogos, los antropólogos, los psicólogos, los sociólogos, trabajan casi, digamos, los que trabajan bien, los que tienen un buen ingreso, trabajan para empresas, para facilitar su proceso de ocupación de las zonas, para facilitar las formas de despojo de habitantes tradicionales o para justificar con discursos de buena tecnología o con discursos de responsabilidad social corporativa o con distintos discursos, justificar la continuación de estos modelos extractivistas. Digamos, con un escenario así, sabiendo qué es lo que pasa en el escenario, voy a decir la tercera razón, porque ya se me acabará el tiempo, me imagino, que es cuáles son las respuestas, digamos, contrahegemónicas, porque obviamente impuestos en el miedo y atacados con las relaciones de privilegio, hay un proceso de fractura, digamos, de fractura a nivel local y nacional, que permite que esto se mantenga, pero que al mismo tiempo lleva implícito dentro una serie de conflictos que se manifiestan y que se expresan en distintas formas de organización y en distintas formas de oposición o en distintas formas de resistencia. Quería básicamente mencionar que, digamos, la reacción o la respuesta que hay frente a todo este proceso desde las comunidades. En general, puedo mencionar, hay cuatro líneas de acción, digamos. Las unas son las resistencias, impedir que las fronteras se expandan, impedir que nuevos territorios caigan atrapados en estas fuerzas malévolas de los privilegios y de los miedos que llevan como consecuencia la pérdida de territorios y la pérdida de riquezas. Es decir, estrategias para frenar. Hay estrategias, tal vez en esas yo mencionaría, por lo menos, digamos, para ponerlo como ejemplo y tal vez después mencionarlo, mencionaría el caso Yasuní. El caso Yasuní es una propuesta en donde se intenta crear mecanismos de financiamiento para permitir que la frontera no se expanda hacia estas zonas. Muchos dirán, esas son responsabilidades nacionales, pero ese es un tema que vamos a discutir, hasta dónde. Después de haber vivido un modelo de intercambio desigual, un modelo de colonialismo que aún continúa, digamos, porque si, la imagen que tenemos de la colonia en tanto saqueo no es que ha acabado. La cantidad de flujo de materiales del sur al norte es muchísimo mayor ahora que la que hubo en la época de la colonia. Las tres carabelas de Cristóbal Colón realmente ahora son buques gigantescos que trasladan las riquezas, básicamente recursos naturales que salen del sur al norte, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es necesario construir mecanismos que permitan que como estados
se asuman estas limitaciones, estos límites a estas fronteras. Las comunidades locales lo hacen a fuerza de resistencia y lo hacen amparados en sus derechos al territorio, en sus derechos a la cultura, y lo hacen con la protección de los derechos que han ganado a nivel constitucional y que han ganado con el ejercicio mismo de su lucha. Esa es una gama de luchas que hay. Otra gama de luchas que hay son aquellas que hablan de cómo evitamos la impunidad y cómo recuperamos las zonas que ya han sido afectadas. Tal vez el caso más emblemático es el caso de la Texaco. En el Ecuador tenemos un juicio que lleva ya 15 años, en donde se está demandando a la empresa Chevron Texaco por los daños que cometió durante sus 30 años de operación. Pero la empresa Texaco ya salió hace 15 años, ¿no? Entonces, esto es interesante porque nos permite reflexionar cómo el daño ambiental no es algo que pasa. El daño ambiental, esta idea de verlo como un pasivo ambiental es un poco extraña, porque el daño ambiental es algo que continúa, que aumenta, que se mantiene, es muy activo. Digamos, desde el punto de vista de la economía, es una cosa extraña de llamar pasivos a las cosas que realmente materialmente son activas y provocan destrucción y van sumando la destrucción. Es interesante saber en qué estado está el caso de la Texaco. Acabamos de tener una sentencia del juez en donde el juez establece una sanción de como 9,000 millones de dólares por los daños que cometió la empresa. 9,000 millones de dólares, digamos, para nosotros, yo tengo muchas dificultades con los números y siempre tengo que hacer una comparación porque más de 3 ceros, no sé cuánto es. Pero es casi toda la deuda pública del Ecuador. Digamos, es mucho dinero lo que la empresa debe pagar por haber extraído en esta zona, ¿no? ¿Esto qué significa? Esto significa que la extracción de petróleo deja muchos impactos y que posiblemente, si hacemos cálculos, es un pésimo negocio, porque hay que gastar más en limpiar que lo que se logra extrayendo, ¿no? Y esta sentencia, en mi último minuto, tiene algunas cosas que para mí son fundamentales para reflexionar sobre cuál es el costo de este modelo. El juez establece el daño moral. El daño moral en temas ambientales nunca se había hablado. El juez dice, considerando la severidad de la ofensa, considerando que eran impactos que podían haberse evitado, considerando los beneficios que se obtuvieron, considerando el poder de la empresa, considerando el maltrato de la empresa a los demandantes en el marco de la demanda, cuando cada vez que se hacía una petición ellos presentaban 5,000 hojas de papeles para dilatar el juicio, lleva 15 años, el juez dice tiene una sanción del 100% de la reparación, es decir, 9,000 millones más como daño moral. Porque lo que dice el juez, hay cosas que no se van a resolver. La humillación no se puede limpiar. No se diga casos de muertes o casos de daños en el largo plazo. Pero el juez muy sabiamente le dice, pero la Texaco tiene una posibilidad, que pida perdón. Si pide perdón, le vamos a quitar, vamos a asumir que el daño moral con el pedir disculpas se ha superado. Y eso es muy importante. Digamos, nosotros estamos muy contentos y pide perdón porque pensamos que pedir perdón es algo que ayudará a todos esos países del sur en donde está la empresa. Porque parte del hecho de reconocer que la actividad petrolera es una de las actividades más sucias de la humanidad. Y que si no enfrentamos y si no la superamos, vamos a tener siempre el hecho de que la riqueza de unos se da a costa del despojo de otros. Yo creo que me quedo ahí porque se quedó el tiempo.